Yo soy el manantial que brota de los montes desnudos y de las llanuras áridas. Yo soy la vida que recibe en abundancia, el corazón que fija su mirada en mi inagotable misericordia. Hija mía, si alguno de vosotros cae, yo lo levanto, ya que el hijo herido tiene que comprender que su Dios está ahí, muy cerca de él para levantarle, curarle y sanarle. Pero mi alma está triste por la falta de fe, porque vuestra tierra se empobrece cada vez más y la vida abandona la cuna de vuestra civilización cristiana. Estáis desamparados e indecisos ante este caos que empieza a hacerse más pesado por todas partes, como si miles de dedos se agarrasen y retuviesen el germen de vida que quieren hacer en el amor y en la alegría. Dios no puede todavía intervenir en ese desorden, pero quiero que sepáis que el Señor vigila y os mira. No esperéis demasiado para llamarme muy fuerte dentro de vuestros corazones. Hoy mismo el mundo entero debería aprender a conocer mejor quién es Jesús, el Cristo resucitado de entre los muertos. Es preciso que el mundo entero pronuncie mi nombre tres veces santo para que las naciones del extremo del mundo se levanten y caminen hacia la libertad de vuestro Dios reencontrado. Moisés hizo salir al pueblo de Dios de la esclavitud que oprimía a los hijos del Señor. Hoy es el mismo Jesús que viene a buscaros para sacaros de este mundo, donde la esclavitud del pecado os arrastra a una muerte segura del alma. Quemad los falsos dioses. Jesús vuelve pronto para quemar los falsos dioses que a vuestros ojos restaron resplandor a vuestro Dios eterno. Esas falsas ilusiones que os sumergen todavía en la nada van a ser derribadas por mis elegidos, mis ángeles y mis santos. Enviaré a mi ejército celestial, victorioso ya en el pasado, el que rechazó al ángel blasfemador sobre vuestra tierra cuando fue el gran combate celestial. Mi ejército será igualmente victorioso sobre la tierra que el Señor pisó con sus muy santos pies. Ya no existirá ninguna huella de esta tristeza. Todo será igual y la alegría en la felicidad de la Santísima Trinidad lo inundará todo. El cielo y la tierra serán inmersos en el fuego con mi imborrable amor. Dios os necesita a todos, todavía, para este gran combate que ya ha empezado. Jesús quiere que participéis en su victoria contra sus enemigos, de modo que Jesús os pide que habléis de Él, de la vida reencontrada con Jesús, vuestro Señor y hermano. Ningún ser humano puede imaginarse la felicidad que Dios os reserva cerca de su Hijo único. Con vosotros todos, hermanos de Jesús, qué cerca está ese día, y sin embargo lejos para vosotros todos, ya que el comienzo de este divino encuentro se efectuará después del pasaje de la prueba, que será grande y difícil para subir. Mi alma os pide elevar muy alto vuestra alma para que se hunda en la mía como una sola, para poder soportar lo que Dios en su infinita bondad os enviará para que os parezcáis a su divino Hijo, Jesús. Hijos míos, hermanos míos, os bendigo, porque esta purificación os la enviaré yo, para reuniros muy pronto
en el corazón de la Santísima Trinidad. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.